Hola bandita, les doy la bienvenida a Gol México. México golea a las dominicanas por un marcador más que aplastante de 7-0. Este viernes, la selección mexicana femenil se enfrentó a su similar de República Dominicana en un emocionante encuentro correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Oro, un partido que fue determinante para las aspiraciones del tricolor en el torneo. Aquí te contamos todo. Implacable. México consigue primer triunfo en Copa Oro W con goleada a República Dominicana. El tricolor se acerca a la siguiente ronda del torneo y llegan con la moral alta al último duelo de fase de grupos. La selección mexicana femenil consiguió su primera victoria en la Copa Oro Femenina 2024 tras golear 8-0 a República Dominicana en el Dignity Health Sports Park, dejando un gran sabor de boca para toda la afición que asistió a este recinto. Sobre todo la prensa argentina, donde dicen que México es el grande de la zona. Que si México hubiera jugado de esa manera ante Argentina, ahora México sería líder absoluto y ya tendría asegurada su clasificación. A la siguiente fase, sin más, escuchemos. Luna que controla medias, ¿cómo Valle? Ovalle que toca Luna, no, la calidad de Ovalle es impresionante. Luna mete el servicio, ¡ah, la bajó de hombre, espectacular Ordóñez! Tocando con Palacio para Ovalle, el rebote en Cuevas, iba a ser un golazo. Si salía iba a ser un golazo, el golazo del torneo hasta el momento no. ¿Cómo la bajó? ¿Cómo la controló Ordóñez? El balón flotó, es tan grande que agarra y ¡plac! Con el hombro termina dando el pase. Dios mío. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Si así hubieran jugado contra Argentina. De centro de Ovalle, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! Ordóñez para aprovechar el gran centro exquisito de lujo, de categoría, de restaurante gourmet 5 estrellas Michelin que le ha metido Valle, y Ordóñez nos dice que estamos sobre el final del primer tiempo. México 6, República Dominicana 0. Y pueden ser más, ¿ah? Tras el empate sin goles en su debut en la Copa Oro Femenil 2024 ante Argentina, la selección mexicana ganó, gustó y goleó a República Dominicana en el segundo juego y se declaró lista para enfrentar a Estados Unidos, candidato al título. El conjunto de Pedro López llegó a 4 unidades y se mantiene segundo del grupo A, detrás de Estados Unidos, que marcha con paso perfecto tras golear a la albiceleste en la segunda fecha, y el próximo rival será México. Bueno, bandita, a quien ves como favorito, recuerda comentar todo el fútbol mexicano aquí en Gol México.